pero quizás hubiese elegido otro personaje que no sea Freddie Mercury de vuelta, que Hernán ya lo vimos varias veces. Que sea un acto de injusticia, dejarlo en libertad. Tiene que estar preso. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa. Haciéndole el aguante a Flor, que se tomó unos días de vacaciones. Está atravesando las vacaciones de invierno con los chicos, así que junto a su familia se tomó unos días de descanso. Obviamente tenemos de todo, porque ayer en el Bailando ocurrió mucho escándalo, polémica. Algo que adelantamos ayer, cuando vino el participante, el bailarín de Flor Torrente, que tuvo ese inconveniente con la pollera. Vamos a estar hablando de eso. Hernán Piquín, lo veíamos en la venta, se plagia a él mismo, se copia a él mismo, pues, y eso ha levantado una polvareda de escándalos y polémicas en todo el jurado, en todo el ambiente, los bailarines, los concursantes, todo. Y además, no podemos tampoco dejar de tocar el tema que nos preocupa desde el fin de semana, ¿no es cierto? El accidente protagonizado por el Pepo y que tuvo las consecuencias de la muerte terrible de dos compañeros, ¿no es cierto? El manager y el trompetista. Así que vamos a estar hablando de ese tema con invitados. Ahora paso a darle la bienvenida a mi compañero Pampo, el periodista mejor informado. Bienvenido, ¿cómo va, Pampo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Sé que tenés una bomba, un secreto, y me gustaría que me adelantes algo. Tenemos un secreto. Para el día de hoy, el secreto es como más amoroso, más light, más liviano. Tiene que ver con dos famosos. Sí. En realidad, una famosa, muy famosa, protagonista ella, y un pseudo famoso que se empezaron a seguir en Instagram. Opa. El día domingo. Opa. Esto llamó la atención de mucha gente, por eso me lo comunican. Sí. Y yo, como no me callo nada, se los voy a contar a ustedes. ¿Esa es la famosa? Ella es la famosa. Sí. Él se hizo, por eso digo pseudo famoso, él se hizo conocido. Famoso por conocido. Otra famosa, sí. Por haber salido con otra famosa. Sí. Ella está soltera. Fama prestada, Pampo. Fama tiene. Prestada, diría la Juan. Claro. Ella está soltera. Sí. Él está soltero también, él está soltero recientemente. Ajá. Y se empezaron a seguir este domingo a la tarde. Ah, ¿tenés cuándo comenzaron a seguirse? Tengo cuándo comenzaron a seguirse. Es increíble. Viste que las redes, hay que tener cuidado, las redes son muy buchonas. Tal cual. Y después, por otro lado, esta información, vos sabés porque te lo acabo de contar, Dani. Sí, a ver. Me acaba de llegar, pero minutos antes, 12:40. ¿Qué? Me comentan esta información que tiene que ver con el Bailando por un Sueño. Upa. Y con una renuncia, Dani. ¿Renuncia en el Bailando? Una renuncia en el Bailando. Buenísimo. Mira, ¿de qué se trata? No te voy a contar. No sé nada, la verdad, no me comentaste, Pampo, la verdad. No, te conté que tenía una bomba. Contaste, sí, que tenía bomba. Claro. Tiene que ver con un integrante de un equipo que decidió renunciar porque no soporta más a la famosa de ese equipo. ¡Wow! Una renuncia en el Bailando. Esto esa acaba, famosa vino a nuestro programa. Esto ya acaba de ocurrir. Sí. No sé si vino desde que estoy yo, no. Ajá. No sé si vino en la temporada pasada. El año pasado. No sé si vino el año pasado. Desde que estoy yo acá, no vino. Después me vas a decir en el corte, pues no voy a aguantar. Ahora te lo mando por WhatsApp. Dale. La verdad que las explicaciones que dio esta persona es. Casi digo. las explicaciones que dio esta persona. Sí. No estoy acostumbrado a trabajar con este nivel de exigencia. Wow, mirá. Yo no aguanto más, renuncio. Pampo, como siempre, muy bien informado. El periodista mejor informado, bueno, y también el periodista que más implacable es en la calle. Malísimo. Que los famosos lo detestan porque él va, repregunta. El señor Santiago Ribarroy, bienvenido. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Gracias por esta bienvenida. ¿Cómo estás? Sos implacable en la calle. Te he visto, nunca te he tenido así personalmente. No, no pero lo he compartido nunca el nunca programa. Nunca he coincidido. Pero te veo en las notas, creo que lo último que fue, corregime si me equivoco, fue lo de Pettinato, ¿verdad? Sí, lo de Pettinato. Bien. Que no me toque hacerte una nota entonces porque no te suelto. Fue fuerte el tema de Pettinato, ¿eh? Escúchame, sí, Santi, vos tenés un audio que compromete a Rodrigo Noya, ¿verdad? Ya, ok. Contamos. ¿De qué se trata? Sí, es un audio, es una fuerte denuncia de la expareja. Sí. Habla de un padre que no estaría cumpliendo con el régimen de visitas ni con la cuota alimentaria. Ajá. Por primera vez, ella hablando claramente de la falta de su ex
bueno, y la desatención que tiene el nene, que está cumpliendo 2 años mañana miércoles. Vos fijate, Santiago, ¿no? Él está atravesando uno de los mejores momentos mediáticos porque se encuentra protagonizando. Es uno de los partícipes más importantes de Rodrigo Noya. Anoche bailó precisamente con un excelente puntaje y hoy esta sombra, ¿no es cierto? Sí, esta dualidad en su vida. Por un lado, la alegría del festejo. Después, ella, recordemos, Dani, el fin de semana estuvo tuiteando que Noya a su actual novia le regala joyas, sí, dando a entender que su hijo no vive el mismo nivel de vida, claro, no vive de la misma forma. Y ahora, a vísperas del cumpleaños, Sofía se anima a hablar con Flor de Tarde. Bien. Y en un audio categórica sobre él. Tengamos en cuenta que él le puso un bozal legal. Upa. Apenas por unos comentarios. Hay que ver qué dice luego de esto. Lástima, va a tener que dar explicaciones, no a nosotros que somos simples comunicadores, sino a su ex mujer y a su hijo. ¿Viste que los descargos se terrible hacen ahora a través de Instagram, las historias, claro, de Instagram? Sí. La actual novia que ayer debutó en la pista, sí, subió esto que decía Santi, ¿no? Subió una joya que le regaló, una joya costosa. Gracias, le agradece, sí, a Rodrigo. Y la ex de Noya que habló con Santi no dudó en subir una historia diciendo que, sin nombrarlos, pero diciendo que el hijo, bueno, no tiene la misma suerte, que regala joyas, pero no visita a su hijo. Creo que lo que reclama es visita, aunque sea. Exactamente. Visita. O sea, las visitas. Esto es económico. Significa que hizo un regalo en el peor momento. Sí, momento, porque no puede regalarle un regalo costosísimo o lo que sea cuando su hijo y su exmujer no tienen o para darle de comer o para tomar un taxi para ir al médico, por ejemplo. Totalmente, situaciones, ajá, que aparentemente han sucedido, la que acabas, sí, de nombrar, mira, Dani. Pero como dice Pampito, acaba de hacer eje también en algo, no es solo la batalla por lo económico. Esto no es división de bienes, cuota alimentaria, pero claro, no solo eso, es atención. Estar, ella no, lo no, que no ve al hijo. Lo que presencia, no, Santiago, me das a entender. No es la primera vez que ella denuncia, no es la primera vez que ella denuncia el hecho de no ver a su hijo, no lo, exacto, visita, no, y no, que no cuando tiene lo contacto hace, saca la fotito para, mirá, las redes sociales, dice ella. Una historia entonces que se repite. Después quiero que me cuente, Santiago, cuánto hace, bueno, que él formó esa familia, después cuánto tiempo estuvieron juntos, cuánto tiempo hace que no lo vea al hijo, ¿no es cierto? Que es tan importante las obligaciones de un padre, ¿no es cierto? Un padre joven, un padre que está trabajando. Igual si no estuviera trabajando tendría que cumplir con sus deberes, ¿no? De atención y de presencia con su hija. Así que después, con su hijo, después nos vas a estar contando un poquito más, pero nos metemos ya de lleno con todo el bailando, ¿no es cierto? Vamos a ver, anoche estuvo Hernán Piquín con Macarena Rinaldi. A algunos le gustó, otros no. Recibió críticas y Ángel de Brito creo que fue el más terrible, que le dijo que bailaba con un mosquitero. Vemos, dale. Excelente. Take it.
Ahí le decía, a muchos les gustó, a otros no tanto, polémico el baile. Para Ángel De Brito ya lo vamos a estar hablando, recién se los adelantaba, pero antes de empezar con esto, que es divertido, que es simpático, que es frívolo, que es la parte linda del espectáculo que tratamos en Flor de Tarde, también les quiero contar que tenemos un living muy interesante. Como les contaba al principio del programa, vamos a tener los ecos, ¿no?, que están ocurriendo por el tema, el Pepo, el accidente que le costó la vida a dos de sus compañeros, ¿verdad? El trompetista, un músico y su manager. Entonces nos van a estar acompañando Yaquita, Gastón Villalba también y el abogado José Luis Ferrari para hablar de este tema que nos está conmoviendo a todos, sigue conmoviéndonos a todos con las noticias que vemos minuto a minuto en los noticieros y que nos estamos enterando. Pero bueno, vamos de lleno ahora al Bailando, cambiamos el tono del programa porque es de... ¿Qué les pareció el baile de Piquín? Me parece que el hecho de poner esa la tela. Esa tela, sí, como Juan que le hicimos Quintero, arriba de la pareja, claro. Es como raro, porque no se ve, la gente en Twitter ponía no se ve nada, y recién lo estábamos viendo otra vez, y realmente no se entiende qué está pasando, con los paraguas, en la tela esa, no se veía nada, era como una, es como trampa, porque estás bailando y a vos no, y no sé qué te mirá, pareció el baile, ¿lo viste, crepar, lo pudiste ver? Lo vi, y es la idea, sí, si querés. Hasta que me enteré, bueno, que chorearon, que se autoplagiaron, que faltaron a la creatividad, que semejante artistas no aprovechan esta oportunidad para lucirse, crear algo nuevo. Eso me indignó. Ah, estás indignado. Mira, indignado, mira. Es que, pero no se entiende. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó. Pero no, porque jugaste la, querido. ¿Te gustó o no te gustó? Estás indignado. Dos contra uno. Estás indignado y le gustó. Yo no lo entiendo. Quiere haber sido una primera. No sos tan importante para dos contra uno, así que dale, contá. Acá hay una guerra, ¿no es cierto? Contá. Hay una guerra. No, porque entre, él le encanta victimizarse. Dos contra vos. Respetuoso, el señor Daniel Rinaldi, claro, va a estar contra vos, carrera, querido. No seas irrespetuoso. Dale, aparte, contá. Indignado, me acuerdo a Intrusos 2000 no sé cuánto. Claro. Indignado era. Dale, Santi, tenés tu palabra porque sos un gran periodista. Si no, no estaría acá. Claro. Dale. Estoy indignado con dos cosas. A ver, dale. Una, desplazate. Que se hayan autoplagiado de Colorado. Y otra que hablábamos antes de que Pampito llegara antes del aire. Sí. De que Macarena Rinaldi y el señor Hernán Piquín no contestan los mensajes a la prensa. Ah, de verdad, eso me indigna. Eso mucho. Está, te molesta. Sí, quiero usar. Bueno, acá es reiterativo ese pedido que hacemos nosotros. Sí. A ver, desplazate, ¿qué te pasa ahora? No, Mirta Legrand, vos le mandás un WhatsApp y te contesta con un audio. Es el cierto. Señor Marcelo Hugo Tinelli te contesta. Exacto. El señor Coco Fernández. Uh-huh. Contesta. Nuestro gerente, el presidente, bienvenido. O la expresidenta me han contestado preguntas. La señora Cristina. Sí, y la señora Maca Rinaldi no contesta. Tengo... Maca, ¿qué te pasa, prima? ¿Qué pasa? Conteste, por un poco de respeto profesional. Claro, vos estás trabajando y también. Andás, me piden que hablen el Bailando, exacto. No el LAM. Mira. Nos vemos, un besito. Bueno, tenés esa cosa. Entonces, por un lado los admirás porque son eximios bailarines y dolido porque Macarena Rinaldi no le contesta. Tampoco. Pero chicos, bueno, bien tu pedido, que lo hiciste en cámara, seguramente se van a enterar. Pero chicos, se autoplagió, descubrimos que se autoplagió. Esto lo publicó ayer en Twitter Ángel De Brito, que estaba manteniendo una guerra con Hernán Piquín ya hace unos días. Tenemos un par de cositas que para mostrarte cómo nace, viene. ¿Cómo nace, Pampo? ¿Cómo nace? Acá esto, lo vemos, mirá. Esto nace Mosquitero, en BDB, esta guerra con Piquín y Ángel. BDB se odian. Wow, en este estudio, en este estudio, en este horario. En este horario, exacto. Después tuvieron como un acercamiento, pero viste cuando te acercás no hay pie, no hay onda. Por gentileza, no porque realmente lo sientas. Sí. Y con este tema del el castigo que recibió Hernán y Macarena cuando se fueron de viaje. ¿Quién fue? ¿De la producción o de Marcelo? Fue de Marcelo. De Marcelo. Viste que la producción había dado el ok para que puedan viajar. Cuando Marcelo se entera, los castiga. No. Ángel directo apoyó mucho a Marcelo Tinelli esto hizo que Hernán Piquín se vuelva a enojar con Ángel. Y viste que empiezan con darditos chiquitos y terminan con dardos muy grandes. Ayer, bueno, Ángel se burlaba en las redes con esto del mosquitero que veíamos recién en Twitter. Sí. Y además publicó el hecho de un plagio, lo que decía recién Santi. Pero contame eso del plagio, entonces. Bueno, ¿del mismo se plagió? A ver, hay un run-run que viene, que dicen que Hernán Piquín no va a los ensayos, que ensaya muy poco, que está vago. Esto lo dice Pachano. ¿Los leemos? Entonces, Ángel, palabra de Ángel. Hoy no se pierdan el tema que le tocó casualmente a Piquín. Lo hizo mil veces, casual. Y pone el link de que baile, veas el video. Podemos verlo, porque yo ayer estaba en casa, como todos, observando mirando. El programa, mirando. Dije, qué buena idea, pero mira, vamos a verlo, dale. Wow.
Es increíble, Pampo, porque el tema es el mismo. Piquín se plagió el mismo. Eso no lo hablan con los coaches, con los productores de el que decide la música. Es raro, porque, a ver, si vos ya bailaste ese tema, que te lo vuelvan a dar, te está beneficiando un montón de cosas. Claro. Y, a ver, analicemos. Sí. Hernán Piquín es un excelente bailarín. Exime bailarín. Entonces, cuando ya hizo un baile, en 2 segundos te lo saca de nuevo, te roba dos. En una hora le deben sacar ellos la cola. Claro, por más de que ahí tienen ese elemento. Sí, elemento de ese mundo. El elemento, pero a ver, en las líneas, en las formas, en el ritmo es el mismo. Sí. Tenés cierta facilidad a la hora de volver a hacer un tema que ya bailaste. Me están informando que la coach es como que se abrió, se lavó las manos. La coach. Y porque la coach se lavó las manos porque son cosas de Piquín. Claro. ¿Cómo haces vos para imponerte como coach cuando tenés una figura de tanto carácter, tan importante, del baile como Piquín? Termina definiendo todo él. Y sumemos lo que dijo Flor Peña, que no le gustó esta nueva apuesta. Dijo que no es televisiva. No, no era televisiva para nada. Escuché, creo que la devolución de los chicos que decían que a través de la pantalla del monitor que ellos tienen no se veía, tuvieron que poner como un papelito así por las sombras, las luces que tenían, que se apreciaba mejor en el piso. En el piso, ¿quién claro. es el culpable? ¿Los bailarines famosos o la producción que les dio el mismo tema? Y yo creo que son los dos, porque él pide. Y si la producción te lo da, digamos, él hacer trampa, él quiere hacer trampa. Ahora, lo malo está que la producción... Vos estás diciendo que él quiere hacer trampa, que él está cometiendo un ilícito. Es un poquito hacer trampa. Si vos bailás un tema que ya bailaste, hizo 28 bailando. Claro, ganó 2. Sí. Me parece que encima ganó 2. 2 bailando. Sos más que eximio bailarín. Entonces, no seas tramposo y baila otro tema. Santi, yo creo que se une con lo que dijo Pampito hace minutos. Está dormido en los laureles, a no ensayar. No tenés tiempo para crear. Entonces, ¿cuál es el recurso fácil? Tomo algo que ya hice, ya funcionó, bailo de 10... Va unido, va de la mano, la falta de ensayo, el que un coach no te pueda corregir nada y la gente no se va a dar cuenta de robar. Le falta hambre de gloria a Hernán en este bailando. Hambre de trabajo también. Sí, pero de gloria con ya ganó 2. Ya ganó 2. Entonces ya no le interesa, y participó en otro y ya no le interesa tanto el bailando. Entonces va a robar al bailando. Mira, yo tengo más que una crítica a ellos porque son... Ella es excelente, es divina, es una bomba. Él es el simio bailarín, representante, un embajador nuestro en el mundo. Más a la producción, chicos, pónganse las pilas, porque le dan el mismo tema. Y por otro lado, nos mintieron. Al principio eran grandes temas de los 80 y 90, y al final, ¿qué era? De todos los tiempos. Porque ¿esto de cuándo es? Y este es el 75, chicos. Viste que ayer Marcelo Tinelli salió el tema. Volvió a tirarle palos a la producción. ¿A quién le pegamos? ¿A quién le dirijo? ¿Y a la producción? No, da nombres. ¿A quién le dirijo? Y a Chato y a Jope. Chato y Jope. Da nombres. Chato y Jope. Las pilas, ¿cómo es? ¿Éxitos 80 y 90 o éxito de todos los tiempos? Que fue lo que pidió él. Porque después Marcelo, usted se queja. No, no, yo se lo digo a ustedes. Marcelo pidió 80 y 90. Yo sé que después dijeron grandes hits. Bueno, grandes hits. Y Marcelo, ayer cuando bailó Rodrigo Noya... Hay gente que pidió temas. Sí. Hay gente que pidió temas. Bueno, Siciliani pidió temas. Grisela, ¿qué más? En Piquín me parece que pidió temas. ¿A vos te parece que Hernán lo va a pedir, que ya lo bailó? Y sí. Casualmente, Ángel Negrito, que es el periodista más informado, puso. Total. Casualmente. Nuestro padrino. Nuestro padrino. Sí. Casualmente. Volvieron a bailar un tema que ya bailó. Digamos, me parece que lo pidió él, ¿cómo está le claro. Fue? Acá lo tengo, a ver cómo creo le fue. Creo que le fue bien, a ver cuánto tuvo Hernán Piquín. ¿Dónde lo tengo? Hernán Piquín, 24. Chicos, vienen altos los puntajes. Alto, viene alto. Pero vamos a ver qué le dijo el jurado, ¿les parece? Dale. Dale, lo vemos. 75 el tema. No, ¿perdón? Pero era 1975. Grandes éxitos. Grandes éxitos quedó finalmente. O sea, me gustó lo que hicieron con las telas, era muy vistoso, pero quizás hubiese elegido otro personaje que no sea Freddie Mercury de vuelta, que Hernán ya lo vimos el tema me lo dieron. Varias veces. No lo elegí, me tocó. A mí me gustó mucho la idea. Me pareció nuevo, fresco, romántico, ¿no? Tuvo esos momentos muy suaves, muy lindos visualmente. ¡Dios! Me pareció televisiva, perdón, no la entendí. La traté de mirar acá, no la podía mirar acá, la miraba ahí, no sabía dónde mirarla, no sé cómo la vio la gente en la casa. 7. Lo que lo vimos tanto ya en el teatro a Piquín ya como que aburre un poco con Freddy, lo vi como 3 veces. O sea, es una buena novedad para la gente que está en el interior o que no lo pudo ver. O sea, estuvo lindo. Y comparto lo que dice Flor, fue mucho tiempo abajo de la tela. El voto del señor Marcelo Polino son 5. Maravilloso lo que vi. Para mí es punto para arriba. Me gustó, un punto para arriba. Sí tengo que decir que la puesta de luces hubo alguna cosita en donde no se pudo ver con claridad en televisión y coincido, digamos, con los chicos. Igual, mantengo la nota.
Bien. Bueno, muy duro estuvo mi amigo Marcelo Polino cuando dijo, me aburre, vos siempre con Freddie Mercury porque él ya lo hace en el teatro. El además homenaje también a Queen. Lo hizo en el sí, teatro, claro. Tenés razón. No, chorro. Hernán Piquín, no tenés ningún para, tipo vamos de... Vamos a prestarle atención. Le gustó a Pampita, le gustó a Flavio, le gustó a Laura, Pachano mantengo. Mantiene. Y el resto... Pachano tiene algo, Hernán, ¿eh? ¿Sí? Está como enojado. Pero le mantuvo, no le bajó. Le mantuvo, pero bueno, no sí, le subió. No le subió. Hicieron sus compañeros. Bueno, que era demasiado también. Quizás ahí lo veías en el estudio sí, y se veía lindo por la tela sí, y por las luces, pero la verdad que hay que explicarle a Hernán Piquín, a Macarena Rinaldi y a la coach, sí, la Cata, que es televisión. Lamentablemente sí, es televisión, claro, y se que tiene tú, que ver lindo en televisión, no personalmente. Puerta, claro. Una entonces, cosa es ver esto en el teatro o en vivo como lo veía el jurado, y una cosa es para nosotros en la tele. Mirá, ¿no? Dani, es mirá otro, no se entiende nada. Es otro ánimo es el de Hernán de la vuelta del viaje de Europa. Hay que decir eso. ¿Está agrandado, Santiago? Tiene su personaje, siempre fue así. Sí, es un poco agrandado. Santiago dice que Hernán Piquín está es agrandado. Pero eso lo podemos ver desde aquel momento en el que se cruzó con Pampita. Santiago Garrón, que Piquín está agrandado. De aquel momento que Pampito sí, le hizo nota para BDB, que luego se disculpó con un alfajor. No, estás mezclando famosos. Ese fue Pachano. Te voy a pasar el video. No, yo con queriendo Hernán, alcanzar a Piquín, vos. No, no, no. La calle, vos con el alfajor en la mano. No. ¿Cómo fue, Pampito? Vos sos el protagonista. Hernán Piquín, sí, estuvo enojado con nosotros una vez en BDB. Yo imagínate que hacía creo que 2 meses que era notero. Mm-hmm. Se enojó, no me acuerdo por qué, y se fue de una nota. Se fue de una sí, nota. Entonces yo le digo, bueno, ahí se retira Hernán Piquín enojado, sí, no quiere hablar. Y él dijo que yo dije, ahí se está yendo como una rata. Él se flasheó esa. ¿Cómo le vas a decir? ¿Pero cómo voy a decir eso? Le dijo eso. No le dije ah, eso. No le dije eso. Pero él, no él sé asumió si, eso. Si le contaron mal, si sí, escuchó mal, flasheó, no sé sí, qué le pasó. Dijo que yo le había... Entonces, durante mucho tiempo le traté de explicar sí, que yo no había dicho eso. Entonces no me daba nota. Y bueno, hasta que un día nos amigamos y me empezó a dar notas otra vez. Está bien. Pero hicieron como las pases. Hicimos con las pases. Y lo que él cuenta, Alfa Jorge, sí, era con Pachano. Que Pachano estaba enojado con Ángel y me mandaba todos los días hacerle nota. Uh-huh. Y no me quería dar nota. Y una vez le llegué un Alfa Jorge a Bendita y lo compré de nuevo. Y ahí ¿era me... de marca? Bueno. Chicos, ahora seguimos hablando bueno, del bailando, pero recuerden que más adelante tenemos un living muy interesante. El caso del Pepo, el terrible accidente donde fallecieron 2 amigos, un músico y su manager va a estar, nos va a estar visitando Yaquita, que es una representante de la movida tropical, Gastón Villalba, y el abogado José Luis Ferrari. En minutos los vamos a tener discutiendo, polemizando, hablando de este tema, ¿eh? Así que Yaquita tuvo un accidente, así que sabe de qué se trata este tema de los accidentes en la ruta, en la movida también. Siempre pasan, ¿vieron? En la movida tropical. Bueno, sí, después lo vamos a estar hablando. Vamos ahora a la parte más divertida, más frívola, que es el bailando. Vamos a ver el baile de Rodrigo Noya y Bianca Giovenetti. Dale, lo vemos. Estuvo bueno, ¿eh? Qué lindo, bueno, es un tema ganador. Yo recuerdo que iba al secundario y estaba hablando con nuestro productor Farfán y David Bowie, Mick Jagger, llegaba a la tarde para ver un programa que era música total, sería música total, vídeos de... ¿Qué era? ¿Jovet era?
De Jovet era. Un beso a Jovet. Bueno, y miraba, porque antes no existía que vos mirabas acá cuando los videos. Cuando querías, tenías que esperar. Que un canal de cable o los sábados a la mañana también. No había, no el había. El videoclip no había. Es espectacular. El videoclip este tema. De ellos es dos bailando. Alucinante, increíble con David Bowie y Mick Jagger. Este, que están, bueno, David, que en paz descanse, pero Mick Jagger está, no creo, después David, del problema no creo del corazón, está soñado. No creo que esté igual, David. No, David, que en paz descanse, pero sí. Mick Jagger está fantástico después de la operación que tuvo, que claro. Estaba tema ganador, si lo hay. ¿Le gustó? Les regalaron nota. Me gustó. Me parece que estuvo bueno. ¿Y por qué pasó pero eso? Le regalaron nota porque me parece, sobre todo Ángel, que sí. Quiso... marcar la diferencia y tirarle un palazo a Hernán Piquín, sí. Viste que dijo ayer, dice, la sí. Verdad que esta pareja me gustó, no como la anterior que es un bodrio, que sí. No se le puede decir nada porque si no quieren renunciar, claro. Y me parece que salieron beneficiados sin querer Noya y Bianca, sí. La verdad que no estuvo tan brillante, sí. Rodrigo se perdía, iba por momentos más adelante, que hacía los pasos antes y después los hacía Bianca, mi opinión. Qué sí, gran momento, ¿no? Que está pasando Rodrigo Noya, pero por un lado, esta es la luz, el brillo de la carrera de Rodrigo Noya, pero Santiago Ribarroy tiene el problema que está enfrentando en este momento porque su hijo no recibe la visita de su padre. Él no le pasa lo que le tiene que pasar el dinero a su ex para que pueda mantener a su hijo. Así que bueno, ahora lo vamos a tratar ese tema, pero vamos a la devolución del jurado para ellos. Dale. Me gustaron un montón de cosas. Yo lo soy sincero, no daba dos pesos por esta pareja y me sorprendieron, pero muchísimo. Hubo mucha química en este cuarteto. Fluía todo muy bien. Y Rodrigo creo que es la gran revelación de este programa. Son muy para afuera, son lindas las previas, se los ve conectados. Me parece bárbaro que lo ayudes a Rodri, porque me parece, Rodri, que tenés mucho talento. Muchas gracias. Y tenés que tomar clases. Para ellos, un 8. En general, fluyó lindo, son buena onda, y se los veía como una pandilla joven y se ilusió lindo. Buenas noches. Señales, el voto de Mar del Cielo, para ellos, un 5. A mí me encantó, chicos. Bravo. Punto para arriba. Me encantó, punto para arriba. Que hay una camada de chicos jóvenes, lindo. Maravillosos, en este mundo del musical. Así que cambiate los anteojos, te lo voy a decir todas las noches, porque algo falla en que no estás viendo lo que pasa en trabajo. Muchas punto gracias. Para arriba. Bueno, qué puntaje, ¿no? Que recibió el equipo de Rodrigo Noya. Excelente, ya lo veíamos ahí. Pero, ¿te gustó? Bueno, ¿estás de acuerdo o no? Yo, eso que te decía, sí. Me parece que le regalaron un poquitito de nota. No estuvieron sí. Mal, pero estar... A ver, acá tenemos la tabla que nos hace Nico. Está entre... Es la tercera... No, la segunda... Bueno, igual que Siciliani. 26 puntos... Y me parece un poco se salva, mucho. Aníbal. Sí, se recontra salva. Por eso me parece. Es el segundo puntaje más alto. Pampo, yo que soy malo, veo un teléfono entre Hernán Piquín y Rodrigo Noya, donde sería sería genial, dice. Donde podría irse la señorita, mi prima, Magdalena Real. No, no es, pero la quiero ponerle. Y Hernán Piquín. Sí, por lo menos Noya contesta los WhatsApps, ensaya doble turno. Está dolido. Le pone todo el show. ¿No le contestás un WhatsApp? Profesional. Pará, vos sos periodista. La verdad que llegó panelista, se olvidó de lo que nota de cambio. Sí, panelista. Sí. Bueno, lo que tenemos, Dani. Bueno, sí, quiero pasar ese tema, porque esto vemos el brillo, ¿no? El gran momento de Rodrigo Noya y lo talentoso que lo vemos tanto en el escenario como en la pista de baile, pero vos tenés algo, no sé si es oscuro, pero es algo que ensombrece. Algo feo. Era algo feo, desagradable. Es algo feo, contanos el origen. Bien, Sofía, su expareja, fue novia durante 2 años y medio. Uh-huh. Fruto de ese amor, nació el hijo que tienen en común, que mañana va a estar cumpliendo 2 años. Uh-huh. Ella el fin de semana se expresó en las redes sociales mostrando que Noya, a su actual novia, que la vimos bailar ahí, le regala joyería muy cara y sin embargo su hijo no tendría el mismo pasar económico. No sería bisutería y canje, ¿no? No es bisutería. Porque viste que puede ser que tenga un canje y bueno, es que aquí se lo regalo. Sí, sí, aparte lo subió ella la novia actual de Rodrigo, subió la foto de la pulsera, una pulsera muy linda, y se la agradeció a Rodrigo. Y ahí es donde le contesta a través de otra historia la ex de Rodrigo. Eso es lo lindo. Y lo desagradable es esto, ¿no? Que ella, ¿qué le postea? Que postea esto que no tiene que para darle de comer. Dando a entender que no tiene para darle de comer, que no vive en el mismo nivel de vida. Sí. Y ahora nos envió un audio exclusivo donde habla de él como padre sobre la cuota alimentaria. ¿Lo chequeaste? Y lo si presencial. No lo vamos a estar viendo, escuchando en vivo. Lo está chequeado. No habrá puteada. No hay. En otros audios puede ser, pero en este que nos autorizó a pasar, no. Este es más vainilla. ¿Lo podemos escuchar? Sí. Por favor. Que la realidad es que lo ve cuando quiere, porque ni siquiera se pega una escapada para verlo, aunque sea una hora, para llevarlo a merendar
o llevarlo a cenar, a almorzar, lo que sea. Porque supuestamente como ensaya mucho, pero no se hace un bache de una hora, por más que yo viva medio lejos, no importa, tenés que ver a tu hijo, si tu hijo pregunta por vos. Tiene razón, se hijo, tiene que hacer un bache para ver a su hijo. Un bache no, da un tiempo. No ahora, bache, un en tiempo. Defensa de Noya, vamos a decir esto, el nene está con él en este sí. momento. ¿En este momento? En este momento, pero lo que ella dice es que no lo ve lo suficiente. Al parecer otra situación sí. que pasaría es que quedan de acuerdo que él lo lleve al médico o que él lo busque del jardín maternal y no lo hace. Aún Noya. Ella no ha hecho esa instancia no de abogados. No, sí, no. Ya está hecho? En esa instancia, de hecho cuenta que ella quiere ir principalmente por esa vía y no tanto la mediática, quiere dejar fijada constancia. Las visitas. Es otro de los temas que podríamos estar hablando más adelante con José Luis Ferrari. Tal vez después, más adelante en el link podemos hablar de esta. Él, por su parte, está intentando ponerle un bozal legal para que ella no hable más de la situación. Lo cierto es que ella me decía, y eso que no conté nada. Ni un cuarto, nada. Solo subí algo a Instagram y ya me quiere poner un bozal legal, que sería si cuento todo. Yo creo que podríamos traer acá. ¿Vendrá al piso si la invitamos? Está difícil de producir, está difícil. Ah, ella no es muy de los medios. No quiere. Esto está tanteando a ver si del otro lado recapacitan. Lo que ella quiere es que el día de mañana el hijo no googlee y se entere de todo esto. Bueno, decirle que tarde, porque ya no lo va a encontrar todo. En Google, pero lo va a encontrar en YouTube. Cuando aparte no es la primera vez que habla, ya habló en otro momento. Sofi, nos estás mirando, Sofi, te invitamos para el living con nosotros, con Flor, cuando vuelva. Pero si vos ves lo que ella sube, la historia que ella sube el fin de semana, ella no lo nombra. Hace mención. Exacto. Andás regalando joyas, pero o sea, es para. Si no estabas muy atento, no te das cuenta para quién era. Claro. Porque ella no lo nombra y debe tener que ver con esto que estás diciendo vos. Con a ver, Rodrigo, si nos estás mirando, si nos estás escuchando, cumplí con la mensualidad y andá al supermercado y llevá la bolsa con comida y visitá a tu nene. Estaría bueno escuchar la campana de Rodrigo, pero quizás él le está pasando. Claro. Y viste, acá escuchamos todas las campanas. Es solo una versión. Esta es la versión de la ex de Rodrigo Noya, que claramente es válida. Está dolida. No creo que mientan una cosa así, pero está dolida. No es la primera vez que ella habla en contra de Rodrigo, ya en otro momento también. Y bueno, faltaría escucharlo a Rodrigo, porque él dice que él la visita a su hijo. Por eso decía él. Y está trabajando, Rodrigo, además del bailando. ¿Estás con teatro? ¿Teatro? Ay, no me acuerdo, Dani. Bueno, igual tenés una entrada de dinero, tenés tu trabajo, de alguna manera, aunque sea que le ayuden su familia, ¿no es cierto? Porque tiene un hijo. Chicos, hablando de entradas de teatro. Vacaciones de invierno, vos querés salir con tus chicos, con tus sobrinos, con tus ahijados. Entonces, Flor de Tarde, ¿qué hace? Te regala entradas, así como ayer regalamos. Hoy tenemos esta opción, mira, Madagascar, una aventura musical que va de martes a domingos, dos horarios, 15 horas y 17:30, en el Teatro Lola Membrives, que queda en Avenida Corrientes, 1280. Otra de las propuestas es Hércules, un cuento musical que desde el 23 de julio al 4 de agosto, excepto el domingo 28, va a las 16 en el Teatro Don Bosco. En Diego Palma 299 San Isidro. Así que participá escribiendo en @flordetarde y así podés participar del sorteo. Y a finalizar el programa vamos a decir el ganador. Y si no te enterás por las redes, nuestros productores te llaman para decirte sos la ganadora, como hicimos en el día de ayer. Y hoy una de las participantes nos agradeció Instagram. A través de Twitter. Así que te agradecemos y deseamos que lo pases bárbaro junto a tu familia. Chicos, dejamos un poquito el bailando. Ya se viene el living muy interesante con todo estos ecos que se están produciendo por el accidente que protagonizó el Pepo y en que murieron dos amigos de él, con un living con Shakita, una representante de la movida tropical, con Gastón Villalba y con el prestigioso abogado José Luis Ferrari. Esperanos, porque ahora tenemos un móvil, tenemos a Macarena Rawson Paz. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Dani, ¿cómo estás vos? Contanos dónde estás. Mirá dónde estamos. Te vemos ahí. Estoy en Cachogos. Divino. Estamos acá en Cachogos, en Costa Salguero, en la Expo 2019. Así que con todos estos perros que son divinos. Miren lo que es este Shar Pei bebé, 55 días. No saben lo que son. Hay un bebé durmiendo en una cuna que es un Boston Terrier. El lugar está ideal para venir. Podés venir no solo con los chicos, sino con tu mascota, porque hay stands que los perros participan, después hay un desfile, se llevan premios.
los chicos vienen, conocen diferentes razas. Después de eso también están las fundaciones que este año se suman, donde la gente puede adoptar un perro. Entonces tenés perros de raza para ver y aprender, pero también tenés cómo llevarte... Miren, acá. Acá tenemos un bebé. Sí. Que, miren lo que es ese gordo, está en adopción. Y hay muchos perros para adoptar, porque también Cachogos ayuda a que las familias encuentren un nuevo amor, acá un nuevo integrante para su casa. Y miren lo que son estas razas, tenemos. Sí, presentala. Acá, Sharpay Pepe. Sí. Pero miren, miren lo que es este pequinés que no se ve, porque es un pequinés realmente auténtico. Lo que vemos en la calle no es este tipo de pequinés. No, tal cual. Contame una cosa, ¿de dónde viene la raza? ¿Cómo nació todo esto? Son de Oriente, él es traído desde Rusia. Ellos crían muy bien y nosotros, como somos apasionados por la raza, estamos perfeccionando y promocionándola acá para que la gente la conozca y sepa lo que es un verdadero pequinés. Este de acá es un galgo chiquito, ¿no? ¿Cómo es la raza? Italian Greyhound o galgo italiano. Esta es la talla mínima del galgo. Ella es adulta, se llama Señora, es colombiana y ya tuvo sus hijitos argentinos. Ahí es mini, es divino. Después acá, miren, tenemos Boston Terrier. Sí. ¿Cómo es esta raza? ¿De dónde viene? ¿Dónde viene la raza? ¿Dónde nació? ¿Sabes? ¿Son europeos estos? Son muy buenos compañeros para toda la familia y es un perrito que se acomoda a todo tipo de ambiente familiar y juega con otros perros. Adorables, son ideales. Ideal también para chicos. Lo corto, para chicos, para grandes, para toda la familia. Muy bien. Y acá tenemos, miren, miren, vamos a hablar un poco de los Sharpei. ¿Esta raza de dónde viene? Son de China. Okay. Estos son Sharpei americano, hay dos líneas, está el chino y el americano. Sí. Este tiene, es más chiquito y más saludable el americano. Perfecto. Son, y acá tenemos otra, es una hembra, este es un macho. Exactamente, y tenemos color chocolate también. Divino, Flor es fanática de los Sharpei. Y acá, ¿este qué raza es? Es un cachorro mini toy, color áprico, de 2 meses y medio. Es mini, no crece mucho más. No, no crece mucho más. También hay micro toy, que no los trajimos, están en el stand. Hay varios colores y son de Francia. Perfecto. Les cuento una cosa. Los cachorros están durante el día, los perros acá, pero a la noche cada uno se va a su casa, acá no se queda nadie. El ambiente está totalmente climatizado, ideal para venir con los chicos, ideal para que los cachorritos también estén perfectos. Acá este es el perro que está en adopción, hay gatitos también. Acá, ¿este qué raza es? Es un chihuahua. Es un chihuahua, me muero. ¿Es una hembra o un macho? Una hembra. ¿Cómo se llama? Pinky. Pinky. Miren lo que son los chihuahuas. ¡Ay, miren lo que es esto! Un pomerania. ¿Cómo se llama esta pomerania? Agustina. Es una de las top model de la exposición y es una de las razas más antiguas que hay. Son de México y los consideraban los aztecas perros sagrados. No sabía que eran mexicanos. Exactamente, los chihuahuas. Ay, lo que pasa es que te confundís porque siempre hay chihuahuas de pelo corto y de pelo largo y este es este... De pelo largo. Sí. Hay mucho cuidado con el pelo. Estos animales hay que tener mucho, hacer, dedicarle muchas horas de tu tiempo, como todo animal, ¿no? El cuidado es fundamental. Exactamente, por eso uno de los stand es una esteticista canina que tenemos que le puede orientar al público en lo que es el cuidado, las prevenciones que hay que tener con el cuidado de el perro de tu mascota. Y miren esto que tenemos por acá. Les cuento una cosa. Este Dale. Perro es uno de los más inteligentes que existe. Mirá, Dani, ¿cómo es la raza? Pastor australiano o Australian Shepherd. Es una raza, a pesar del nombre, de origen en Estados Unidos. Mira. Y es súper inteligente, me decía. Son muy inteligentes, son perros pastores por excelencia, pastores de ganado mayor, como búfalos, toros, vacas, ovejas. Así que es un perro muy versátil y es un excelente perro de compañía también. Pero ideal para gente que tiene casas más que departamento, ¿no? Se adapta muy fácilmente también a un piso, a un departamento, a una estancia, a una montaña, donde sea, ellos son felices. Donde le den amor, son muy entregados. Hay que darles amor. Y acá tenemos, miren lo que es, me voy a cruzar, este Dale. Bebito. Miren cómo los tienen acá en Expo Cachogos para que vean lo que es el cuidado de los animales. La cunita. Está durmiendo dentro de la cuna. ¿Cuánto tiempo tiene este bebé? 55 días, miren lo que es. Por Dios. No, 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 morí de amor. Miren,
No, 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 son minis. Acá los chicos pueden venir, además aprenden porque en cada stand les enseñan cómo es cada raza, cómo es el cuidado. Y además, si traes tu perro, además de que desfila, ¿sí?, hay lugares donde, por ejemplo, hay juegos que pueden hacer los perros, los sueltan y tienen que entrar a determinadas casitas y se llevan un premio. Y también hay inflables para los chicos. Bien. Así que es un paseo divino. Ideal. Donde podés hacer de todo. Exacto. Aparte, el ambiente es climatizado, así que esté lindo el día o haga mucho frío, acá no lo sentís. Hay estacionamiento, llegás cómodo. No está lleno de gente como la calle Corrientes, es mucho más tranquilo porque estamos en Costa Salguero. El ambiente es muy lindo. La verdad que acá he conocido un trabajo inmenso de todos estos criadores y también de las fundaciones que están acá. Con la compra de cosas que venden la gente de las fundaciones, ayudamos a otras, o sea, que sigan sacando animales de la calle, Maca, para que puedan seguir ayudando. Así que, sí, contame, Dani. Qué lindo móvil que eligió la producción para que vayas a hacer, porque siempre es lindo ver a los cachorros, informarnos. Gracias. Como decía Gabriel, nuestro compañero. ¿Es un lugar donde también te orientan con respecto a las vacunas? Supongo que sí, ¿no es cierto? Exacto. Hay todo un stand también del gobierno de la ciudad que te enseñan todo lo que necesita el animal, cómo es la vacunación, cómo es la higiene, la limpieza, a levantar también, te dan bolsitas para levantar la caca que hay en las calles. Sí. Exactamente. De todas las razas, las vacunas que se necesita cuando los perros son cachorros, más la vacuna que se lleva una vez perfecto, al año, Maca, por el tema de la rabia, quedate que ahí, tiene entonces, que ser obligatoria. Que hacemos que otra salida, ¿te parece? Y nos mostrás otras razas y otros cuidados y otros stands, si querés. ¿Te parece? Dentro de un rato volvemos con vos. Dale, perfecto. Beso. Dale, Dani, te espero acá con más razas para mostrarles todos. Besos. Dale, mi amor, estamos en contacto. Pampo, la primicia, la bomba que trajiste acá, que era, ¿cuál es la de los famosos que se hacen? No sé cuál querés primero, la de los famosos que... La que quedaste con la producción. ¿Eh? La que quedaste con la producción, porque no sé cuál quedaste. Claro. Vamos con... Yo digo la otra. No, vamos con la de las parejas que se están acercando. No sabemos si es una pareja. Se están acercando, por algo se acercan. Me llega la información, presta atención acá, que hay dos famosos, una muy famosa, ella es protagonista, que empezó a seguir a este otro pseudo famoso en Instagram. Sí. Él también la empezó a seguir a ella. Esto pasó este domingo, o sea, hace 2 días y medio, a la tarde, que se empezaron a seguir. Él me cuentan que empezó a tirarle... Likes. Seguir a un par de famosas. Desde que se separó... Sí. De esta mega famosa, él estuvo en pareja muy poco tiempo con una mega famosa, empezó como a seguir famosas, que se ve que le gustó el gusto de la famosa, él ya conocía igual un par de famosas. ¿De quién estamos hablando? Sí, sin develar, obvio, vamos a jugar al... Ya me lo va a develar igual. ¿Es alguien que se va a enojar con esta información, que ya se molestó con gente que estuvo preguntando si hay un romance? No sé si se va a enojar. Yo sí, hay una víctima, hay una víctima. Sí, vos decís. ¿Está molesta con la difusión de esto? No, no sé, la verdad que si te digo te miento. Pero Pampo, es tu momento. Él es el ex de Pampita. Estamos hablando del señor Balcarce. Que desde que se separó con Pampita empezó a seguir un par de famosas. Yo dije que era un buscafama. Pero vos lo dijiste siempre. Pero llamó la atención esto porque hubo un ida y vuelta. La persona que él empieza a seguir y ella le devuelve, se siguen mutuamente, es protagonista de la ficción más vista de este momento. ¿Cuál? Estamos hablando de la señorita Delfina Chávez. ¡Uy, no! Delfina lo empezó a seguir a él en Instagram el domingo a la tarde, se siguen mutuamente. No sé si tenemos ahí las pruebas. ¿Se acuerda que después te desmienten? ¿Viste después cuando te mostrar, pasó la... Ahí está, mirá. A ver, enseñame, Pampito. A ver, eso que estamos viendo ahí, el Instagram de Delfina Chávez, ahí vemos que ella sigue a
774 personas, sí. Y dentro de las personas que ella sigue está Mariano Valgarce. Que es la foto del viejo. Que es la fotito esa del viejo. Divino. Y si vas a las personas que la siguen a Delfina, sí. Que son más, son como casi 1,000,000, 975 mil. Ahí vemos que él la está siguiendo a ella. Esto pasó el domingo a la tarde, se empezaron a seguir. Datazo. Raro, nos llamó la atención. Acá hay consecuencias. ¿No le va a gustar a Pampita? No. Porque como yo le doy la alfombra roja, diría Mosca, claro. y le tira dardos se a creen otra. Que soy yo. Se creen que soy yo, papi. Y, y además, Delfina Chávez es compañera del primer galán, que es Benjamín Vicuña, el ex de Pampita. Ay, chicos, son tejedores ustedes de la producción. A mí no se me ocurrió. ¿Vos decís cómo se te ocurrió? No, tenés razón. ¿Viste? El mundo del espectáculo mundo son todos degenerados. Son todos una chancha. Chicos, bueno, ¿les parece que pasemos al living? Cambiamos el color, el tono del diálogo que siempre hacemos, festivo, divertido para vos, para acompañarte. Pero el accidente de El Pepo, bueno, con las consecuencias que tuvo, dos muertes, dos amigos, un músico y su manager. Así que invitamos a nuestro living. Chicos, pasamos al living, le damos la bienvenida. Vamos. A Yaquita, que es representante de la movida tropical. Bienvenida, Yaqui. ¿Cómo estás? Buenas bienvenida. Tardes. Gastón Viru Villalba, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y el prestigioso a usted, abogado José Luis Ferrari. Gracias, José Luis, por acompañarnos, porque es un tema que desde el sábado a todos nos tiene conmocionados, ¿verdad? El tema de este accidente, sí. Las contradicciones que ha planteado el mismo Pepo, ¿no? Raro. ¿Vos cómo lo viste? ¿Cuándo te enteraste, Jackie? Yo estaba de gira en Uruguay, sí. Y nada, prendo la televisión y vi lo del Pepo, vi el accidente, vi que murieron dos músicos y como que me puse a llorar. Algo cercano a vos. Mal. ¿No? Es como que yo tuve un accidente, bueno, contamos a la gente que no sabe. Uh-huh. Ahora cumplimos 3 años, digamos, sí. Pero te juro que lo siento hasta el día de hoy como algo muy, muy cercano porque fue muy feo, muy fuerte. Relátalo, yo lo conozco, pero sí. A lo mejor parte del público claro, ¿no? Desconoce el tipo de accidente, es muy terrible. Sí. Vos relatás como veías. Acercándote a la muerte, como el auto pasó una curva y se cayó, así contalo. Sí, bueno, fue en el norte, Hipólito Yrigoyen, cerca, 15 kilómetros sí. De Orán. Yo iba al quinto show de la noche, que era en Orán. Quinto show, doctor, sí, después hablamos. Y faltaba poco para, teníamos que cumplir porque ya cerraba el boliche y teníamos que llegar. Entonces, en el auto iba yo, el empresario que me cerró la gira en el claro. Norte, mi manager y mi mejor amigo que es músico mío. Uh-huh. Atrás venía la combi con toda la banda y el sonido. Entonces nosotros estábamos tratando de llegar primero. Y había mucha neblina también. Entonces me dicen, uy, ¿qué hora es? Son 5:45. Le digo, bueno, vamos a acelerar. Cuando aceleró, no sé, no vio la curva. Siguió, pero derecho. Uh-huh. Y fue... Para mí fue tremendo porque uno no cree que le pueden pasar esas cosas. Yo, aparte, ya tenía 7 años trabajando. ¿Y nunca habías tenido un episodio nunca así? Nunca nada. Y también, nada, es una locura también lo que hacemos nosotros a la noche. Sí. Hoy yo ahí tomé conciencia. Uh-huh. Y nada, fue caer en el vacío. Aparte, estamos hablando de una zona de montañas. Se me hizo una eternidad la caída. No terminábamos más de caer. ¿Y los golpes en tu cuerpo? Y bueno, cuando cayó empezó a tumbar, sí. ¿No? Varios ahí estamos viendo imágenes, vuelta. ¿No? Sí. Mirá el accidente, mirá cómo titulaba en ese momento. Sí, nada, y en ese momento me empecé a golpear la cara y la cabeza con el asiento adelante. Yo no tenía puesto el cinturón de seguridad. Error. Tremendo, porque seguramente no me hubiese hecho nada, me hubiese golpeado, pero no, lo que me hice, me despegué el labio del maxilar completo, me lo partí en 3 partes. Igual la sacaste barata. Colgando, sí, y gracias a Dios no se murió nadie, sí. Y realmente se pudo haber muerto alguien, porque claro. Era... Altura, velocidad, una caída tremenda. De accidente sabes. 40 puntos me hicieron. Entonces, cuando yo vi esto del Pepo, realmente me puse muy mal. Fue como me pudo haber pasado a mí. Nada. Físicamente, ¿cuánto tiempo tardaste en recuperar tu movilidad, tu actividad? ¿Cuánto tiempo? Y nada, y tuve que suspender todos los shows. Sí. Esto fue en julio. Y recién en octubre, noviembre volví a trabajar. Y para mí fue un montón porque yo nunca... Había dejado de cantar todos los fines de semana, siempre con trabajo, gracias a Dios. Y esto tiene que dejar una enseñanza, así que después vamos a seguir hablando. Sí, pero quiero hablar un poco con vos, Viru, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué es lo que ves en este accidente terrible? Y nada, yo creo que a todos lo de la movida tropical nos afecta mucho, uh-huh. Porque todos sabemos
que en algún momento esto lamentablemente está en la cabeza de todos cuando salimos a de tocar. De ustedes, ¿no? Los músicos. Sí, en todos, todos los músicos, cantantes. Está en la cabeza. Siempre nos le pedimos a Dios, a la Virgen. Pero si ¿no? siempre está porque no toman cuidado, ¿no? No te quiero responsabilizar, pero es pero para abrir las cabezas. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, lo del Pepo, no sé si tenía uno o dos bailes, pero. Venía de un baile, venía de una presentación en el norte, ¿verdad? Este era el tercer baile. Era la tercera presentación. Pero venía de avión, bajó, tomó la camioneta, se fue hasta Dolores. Estaba manejando, ese es el tema. Estaba manejando, yendo para Gil. Yo no me animo a manejar cuando estoy cantando. Claro, ese es el tema. Por ahí a veces uno con la adrenalina, ¿no? Sí. De esto de querer cumplir con la gente, de querer cumplir con los empresarios, porque nosotros trabajamos de esto y queremos cumplir con la gente, ¿no? Porque a veces nos pasa de que por ahí uno tiene 6 bailes y dice, bueno, no, la gente de este baile nos está esperando, pero también nos está esperando en otro baile, ¿no? Y no pasa solamente por el trabajo, sino por el cariño de la gente. Pero por ahí cerrar menos baile. Totalmente. Para Yo empecé a hacer eso, de hecho. Y aquí hay dos factores que si se llegaran a comprobar son gravísimos. Consumo de alcohol y hay otra cosa que hay que aprovechar a concientizar. Por Dios, si hay niebla, hay que ir a 30. Sí, a con balizas. Sí, chicos, tenemos víctimas, ¿no es cierto? Dos víctimas y también son víctimas la familia que queda. Sí, el dolor, algo que no van a poder recuperar nunca. No van a recuperar, no va a volver más. Doctor, ¿le parece que compartimos juntos a Omar, que es el papá, ¿verdad? De Ignacio, el manager de Pepo, lo escuchamos y después quiero su palabra, ¿ok? Dale. Lo vemos, por favor. Me acaba de llamar el doctor Biondi, que estaba camino a Dolores en este preciso momento para interiorizarse de todo lo que está, desde todas las actuaciones que allí se están haciendo. Lo que sí me comunicó y es importante es haber encontrado el teléfono de él, porque en el teléfono de él está... toda la vida de Pepo en estos últimos tiempos, porque Nacho era su mano derecha, y lo llamaba, llegaba a la casa, estaba un par de horas y ya lo estaba llamando para que vaya a hacer una tarea específica, y así que volvía nuevamente y era prácticamente era el hombre de confianza, pero era también un esclavo de Pepo. Omar, según trascendió, usted lamentablemente se enteró por televisión de la muerte de su hijo. Sí, yo no lo vi, lo vio un familiar en televisión y llamó a otro familiar en Mar del Plata, que es del cuerpo de policía de Mar del Plata, y se comunicaron a Dolores. Bueno, y ahí confirmaron la muerte de mi hijo. ¿Tiene miedo que tenga privilegios? Sí, por supuesto. Claro que tengo miedos. Lamentablemente, la justicia no mide con la misma vara a todo el mundo. Y tenemos cantidades de pruebas de lo que digo, ¿no? Así que espero que en este caso, que se está mediatizando, tengan en cuenta que sería un acto de injusticia dejarlo en libertad. Tiene que estar preso. Ahí veíamos y escuchábamos a Omar, el papá del chico, uno de los chicos fallecidos, manager de Pepo. Le agradecemos a Sandra Borghi y el Pollo de Nosotros a la Mañana, Canal 13. José Luis, quería apuntarte a vos. ¿Quiere que el papá quiere que vayan hasta las últimas consecuencias? Que a nivel judicial, ¿cómo pueden moverse ellos? En principio, como ha calificado, calificar es como qué delito de acá acusa al Pepo la fiscal, que desde el primer momento no le creyó. No. Esto hay que decirlo. De primer momento lo dejaron aprendido. Cuando recuperó más o menos su estado, esa aprehensión se convirtió en detención. ¿Por qué? Porque en ningún momento creyeron de lo que él dice. Esto puede ser producto de querer salir de la situación, o puede ser producto del traumatismo, o producto del consumo de alcohol y sustancias. Esto lo va a decir la pericia toxicológica que va a estar el día viernes, donde... Él quiere salir. Si él quiso matar a alguien, evidentemente que no. Acá no, nadie quiere agarrar ruta. Acá los chicos te cuentan las vicisitudes que tienen los artistas que trabajan a la noche. Y hablo de artistas cuando hablo de todos los artistas. A ver, fui abogado de Rodrigo,
Así que saben muy bien. Así que conozco cómo es esto. Uh-huh. Lo que sí hay factores que las personas no miden, que es el consumo indiscriminado de alcohol. Consumo, cuando vos vas a manejar, uh-huh, no podés tomar alcohol. Sí. Arriba de la camioneta había alcohol. Dicho esto, tenés que sumarle el estrés y después tenés los factores que también. El cansancio, pero tenés que sumarle los factores que son externos, uh-huh, el estado de la ruta y fundamentalmente el estado de niebla. En los países, ajá, centrales, los, sí, países centrales, cuando hay niebla, Hawái, o se detiene el tránsito totalmente o se hace un tránsito asistido, que es un automoto, una grúa que va adelante y va guiando el camino de los que vienen atrás. En trencito. En trencito. Bueno, esto por ejemplo pasa habitualmente, claro, a la ruta 205, que es la que más más convenible tiene. El tema es que acá se dieron todos los factores en contra, porque, uh-huh, a ver, una de las testigos, la única testigo con vida que quedó, que es Romina, ella declaró que tomó vodka. Así es. Que tomó vodka. Ahí estamos viendo, Pampito, la imagen, ahora lo vamos a volver a ver. Todo ahí está. Bueno, esto es lo que encontró la justicia. Exacto. Ahí se ve la botella de vodka, que es la número uno, sí, los celulares y distintos elementos, pero ahí vemos la botella de vodka. Y ella declaró que el Pepo... Iban tomando. Y que ella le iba preparando los y tragos. De hecho, mira, de hecho, se comprobó que algo de lo que ella declaró era cierto, que habían parado está a la comprar, imagen de eso. Están las imágenes, sí, entonces ya hay algo de lo que ella declaró que se comprobó. ¿Pero por qué mentiría? ¿Por qué mentiría? Él por qué mentió por... cuando bajó, que está ese primer video, a ver, para ahí, cubrirse. Para ahí lo vemos, doctor, mire, si lo compartimos con usted, ahí lo vemos a él caminando... yendo a buscar la bebida, ¿no es cierto? Que dice Romina Candias que compró en este que esto, ella lo declaró a esto y ahí están, digamos, las pruebas, uh-huh, de este video donde están comprando, creo que una media luna, no sé bien qué es lo que ella, sí, había declarado que habían comprado. Y ahí volviendo la camioneta. Pero lo más grave es si él consumió alcohol o no. Se sube atrás a él ahí, mira. Pero era él el. Ese. Sí, no, me parece que es uno de los. No, ahora lo vamos a ver al Pepo sobre el volante. Ahí viene él. Bueno, bien completo el video, porque vemos todo, mirá. Que vemos maneja. A uno de los chicos fallecidos. Qué tristeza. Vemos a Romina, sí, muy triste. Doctor, bueno, entonces estábamos con ese tema que él la baja de la camioneta, el Pampo, y el primer videito que graban fue el pibito ese que murió manejando. Sí. ¿Quieres? Terrible. Claramente esa actitud, independientemente de lo que puede ser la conmoción, estas camionetas, es bueno decirlo, que sí, son de las más seguras que hay. Bien. Si vos venís con cinturón de seguridad, uh-huh, difícilmente te mates. Claro. Te vas a golpear, pero difícilmente te mates. Una de las víctimas sale despedida del auto por el golpe. De los que estaba atrás. Ese no estaba atado, claramente. Claro. Bueno, el resto es... lo determinará la pericia accidentológica. ¿El haber mentido lo perjudica a él si él dijo yo no manejaba y se comprobó? Sí, pero no mintió en la justicia, él mintió en un video. En el video, claro. Claro, la justicia, si él lo quiso, él todavía no declaró. La justicia de movida no le creyó. No tiene validez el video este donde él dice que había que no cualquier estaba cualquier tipo no. de cualquier tipo de manifestación tiene que ser por escrito. Y tiene que ser adelante y con un abogado. De hecho, cuando a él le pidieron que declare dos veces, se negó a declarar. O sea, todavía no quiso declarar. Les voy a hacer una composición que pocos de ustedes han reparado. Los abogados, de un lado y del otro, son Pierri por la defensa, Biondi por el otro. Eran socios. Encima Biondi trabajaba con Pierri. Fueron socios. A ver, uno es esposo de la exesposa. Exactamente. Bueno, entonces... Porque Biondi vivió todo como se llevaba con la mujer. ¿Pero qué quiere decir con esto, doctor? Yo cada vez que me voy a enfrentar con un abogado te digo, este abogado trabaja de esta manera. Claro, yo sé cómo trabaja Biondi y sé cómo trabaja Pierri. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajan? Son muy buenos abogados. Uno tratará de caerle con todo el peso de la ley al otro y el otro tratará de desembarazarlo. Hemos visto aquel video tristemente célebre del hijo de Pierri diciendo al aire que él se habría referido en su casa. Ah, bueno, sí. Bueno. Pero en esta circunstancia, pasada la bronca y pasado el dolor de las familiares, en Argentina mueren 9.000 personas por año y 40.000 lesionados en accidentes de tránsito. La mayoría se resuelven como delitos culposos. Esto quiere decir de que la familia de la persona que se murió recibe una indemnización. Que de alguna forma contó con la cuestión. El tema es que acá hay imprudencia. Porque usted manejamos decía, a ver. Usted decía, doctor, el hecho de los famosos y los artistas que salen a manejar a la ruta. Ayer contábamos acá en Flor de Tarde el tema del caso de Pablito Lescano. Está bien, es una mega estrella del mundo de la música, pero él no maneja.
Él decide no manejar y decide que parte de lo que se gana en ese show sea invertido y es contratando un chofer. Porque la, no, él siente que no puede subirse en el escenario y salir a manejar. Es coherente. En la mayoría de los episodios, en los episodios donde hay accidentes, de cualquier tipo, está presente la improvisación. Fíjate si esto le va a pasar a Paul McCartney, a los Rolling Stones. Claro, previamente llegan hay dormidos, descansados, de hacen prueba de sonido. ¿Por qué se cayó cerca de mí? Porque no conocía el lugar. Claro, el Pepo, porque, a ver, tiene mucho show. Bueno, seguramente tenga mucho show. Sí. Pero porque seguramente está jugado. Pero iba tomando vodka manejando, ya no es show. Es bueno, el consumo del alcohol, el consumo del alcohol, mire, hay leyes no hay que tiene que ver hay con leyes, la movida tropical. Hay leyes, claro, hay leyes claro, que un problema de adicción de él o hay excesos. Hay leyes que prohíben el expendio de bebidas alcohólicas a menores. Sí. Los locales de baile están llenos de menores consumiendo alcohol. Donde, a ver, los chicos se van en viaje egresado a Bariloche y en el paquete tienen que pagar también las consumiciones. Bueno, tiene que ganar la justicia alcohol, en eso, ¿no? El alcohol es una droga socialmente tolerada. Ahora quiero volver con usted, doctor, con respecto a la familia, qué es lo que puede hacer. Pero quiero apuntar a los chicos, primero, ¿cuántos shows llegaste a hacer en tu mejor momento por noche? En temporada, por noche. Un domingo que hice 14 shows. Un domingo. ¿Un domingo? ¿A qué hora arrancaste? Sí. A la tarde, porque bueno, era época de carnaval, ¿viste? En carnaval, en Santiago de Tucumán, se trabaja fuerte. Hicimos 14, pero la noche anterior había hecho 8. ¿Y de qué extremo a qué extremo fuiste? Era el norte, era todo Jujuy y Salta. Sí. Pasa que haces Salta y todas Jujuy, las ¿viste? Como que. Claro, claro, y vas pasando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y ¿en tu caso? También, 13. ¿Dónde? En el norte. Sí, en ¿dónde Salta, más se porque se arranca desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana. ¿Y qué tomas, Viru? Yo, agua. Ajá. Y gaseosa. Soy fanático de la gaseosa. ¿Y cómo se trasladan de lugar a lugar? Lo que pasa es que, bueno, muchos de los grupos contratamos una camioneta exclusiva tiene todo lo que es seguro, como tiene que ser. Eso es prudente. Solamente el chofer tiene que llevarnos, traernos. Un chofer que es chofer. Pero yo solamente por eso. No, imagínate que vos tenés que hacer 14 shows. Sí, no. Y encima, sumale eso que tenés que manejar. No, es una locura. Y el Pepo venía de hacer unos shows, venía de hacer shows venía en San viajar, Juan, venía de viajar. Estás cansado, no estás con los reflejos. Porque lamentablemente, subirse a un escenario, quizás para, digo, ustedes que son artistas lo van a poder decir mejor que yo, que nunca me subí a un escenario, digo, hay mucha adrenalina que desgastás, mucha energía, por ejemplo, excitación. Totalmente. Por ejemplo, decimos en el show número 13. No. Obviamente que uno está cansado, pero cuando uno subís al escenario es más. Tienes que dar lo mejor. Pero aparte te viene la energía de la gente. Sí. Y después cuando termina el show quedás desinflado. Claro. Porque, pero ya es como un. Yo, por ejemplo, soy re deportista, no sé. Juego al fútbol. Como entrenada, poner. Juego al fútbol, soy cinturonero de taekwondo. O sea, toda mi vida hice deporte. Y aparte, mi show en particular, a diferencia de las otras mujeres, que yo soy. El que no salta tiene sueño, saltando y salto. Sí. Y la mano. Entonces, es un montón de desgaste y agua. Y agua. Claro, y agua. Vos tomás agua también. Sí, agua. Que no. José Luis, el papá, escuchábamos, quiere justicia. Que no porque ser el Pepo, un hombre público, sea más floja la condena. ¿De qué? ¿Cuántos años estamos hablando de condena? Pues ya se habla de eso. Hoy, hoy con el delito es 5 años. Es un homicidio culposo agravado. No es encarcelable. No lo escarcelan por una cuestión técnica. El Pepo tiene ahí un antecedente anterior que yo no sé si lo cumplió en su totalidad esa condena por un robo a mano armada. Uh-huh. Yo no sé si lo cumplió de 6 años estuvo preso. Claro, no sé si lo cumplió de punta a punta o si lo cumplió en las 2/3 partes. Claro, a lo mejor por buena conducta salió. Habría que ver o algo, este tipo de episodios para el caso. Yo sé que la fiscal sospecha que hay presencia de alcohol, pero sospecha también que podría haber presencia de sustancia. ¿Cuándo vamos a tener los resultados? El viernes, en un par de el días. El viernes. Eso es importante lo que acaba de decir el doctor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que sufrió de adicciones. Hablo de sustancias. A ver, los ansiolíticos son sustancias. Claro. Si no te los da un médico, los ansiolíticos, cuando vos tomás ansiolíticos, no podés manejarte. Lo dice el médico y te lo dice la ley. Dicho esos esto, ansiolíticos se dan por alguna persona, por un tratamiento de adicciones. Ansiedad, ansiolítico. A ver, ansioso está todo el mundo. Es imposible en un país como la Argentina no estar ansioso. Claro. Y no tener no estar medicado. ¿Por qué digo que no es menor? Porque él ha declarado públicamente el hecho de sus problemas con adicciones y no hace mucho.
tiempo, la que su esposa Josefina digamos posteó en sus redes sociales que era imposible ayudar a un adicto en el mundo de la movida tropical cuando todo el mundo le estaba ofreciendo cosas y que se le hacía bastante imposible, y se empezó a hablar de una recaída del Pepo. Por eso bueno, digo, no es el menor tema, el dato que estás diciendo. El tema de consumo de sustancias es muy difícil el abordaje. ¿Por qué? Porque el enfermo tiene que romper con el círculo. Romper con el círculo significa romper con la familia, romper con los amigos, romper con el barrio, romper con una habitualidad que es tal vez es toda su vida. Es complicado. Cambiar de vida. Si quieren, un día conversamos. Hay experiencias en el mundo que han sido muy exitosas y otras que no tanto como la que pretenden acá. A ver, acá simplemente estamos hablando de una persona que se excedió una noche. Yo no creo que haya querido el resultado. No, pero no, eso no está en discusión. Si lo van a escarcelar o no lo van a escarcelar, tal vez en primera instancia no lo suelten. ¿Seguirá esposado el día de hoy? Hoy seguirá hasta esposado. Que una vez que declare, le van a hacer conocer la imputación. Ajá. Declarará y va a quedar seguramente alojado en la comisaría. Eso es muy importante, los resultados son muy importantes, los resultados de sangre. El viernes seguramente esté decisivo. El toxicológico, que es el análisis de sangre, porque la pipeta no había en las inmediaciones. No, ¿y ahí no sale el consumo de alcohol? Sí. En la pipeta sí. Es no, pero no había en sangre de todas maneras, esto lo explicaba el fiscal lo explicaba claramente, que por más de que se haya hecho la prueba de la pipeta, el de sangre y el de orina se hace igual, porque es ahí donde sale realmente muy especificado todo. Determinaremos que puede haber una serie de elementos que son todos pueden estar todos juntos. Hayan consumido alcohol, tal vez hayan consumido alcohol. Poco, mucho, eso lo sabremos con los análisis. También una noche peligrosa, una noche con niebla. Tal vez el estado de la ruta tampoco sea el mejor. Yo vine de Uruguay, vine en auto. Sí, pues estaba arreglada. Y cuando crucé para el lado de Entre Ríos, es un desastre la ruta. Es tremendo. O sea, bueno, está bien que obviamente que no hay que alcoholizarse ni manejar así, pero también las rutas no ayudan nada. Bueno, yo prefiero quedarme con lo que dijo ayer. Perdón, pero esto es un tema muy serio. Familiares, la gente de víctimas del dolor, o incluso los padres del trompetista, qué injusto una persona que toma alcohol, que maneja fuerte una sola de neblina, se lleve la vida de dos personas y en el mejor de los casos cumpla 5 años de prisión. A mí me parece un horror. Y es hora de que se cambie la ley. Te voy a contar lo que me pasó. Porque estaba hablando de la ruta, de la niebla. Sí, yo manejé con niebla 5.000 veces. No me iba clavando un destornillador, iba 30 por hora y con balizas. Te voy a contar lo que me pasó sábado. No, porque esto me parece tremendo que se esté hablando de eso. Dos, no, pero no era su intención. No, no se toma el volante. Sábado a la noche, estoy comiendo en Palermo. La mesa de al lado, una señora muy llamativa. Y el señor, vos no sabés lo que tomó el señor. La señora tomaba, pero el señor tomó el doble. Wow. No sabe. Y después se baja. Terminaron de comer 3 botellas de champán. Sí. Te diría, entonces el señor, una señora. Se bajaron, fueron a la puerta, subieron al auto. Sí, debería ser tolerancia cero, ¿no? Si ese hombre choca, debería ser. Chicos, tenemos que ir al corte y seguimos polemizando porque es un tema muy interesante escuchar al abogado, escuchar a Jackie, su experiencia, a Viru también, lo que ha vivido. Pero ahora es momento de corte, pero antes tenemos la bomba de Pampito que nos vas a contar. Esta bomba tiene que ver con una renuncia del programa más visto de la televisión argentina, del Bailando por un Sueño. Hay un equipo que se disuelve, que un integrante de ese equipo se va. No aguanta más a otro de los integrantes, siente que tiene muchas exigencias, siente que no necesita, digamos, soportar estos destratos y estos cambios, muchas veces a último momento, en las coreografías. En un ratito te adelanto y te cuento de quién se trata y qué pareja se disuelve. Para, yo te lo quemo. ¿Estás hablando de Hernán Piquín? ¿De Mora Godoy? No me lo digas ahora. Vamos al corte, enseguida volvemos con más Flor de Tarde. Dale. Seguimos acá en Flor de Tarde, haciéndole el aguante a Flor, que se tomó unos días de descanso, merecía descanso con su familia. Quiero agradecerle primero a Sebastián del Señor Milanesa, que todos los martes nos acompaña con estas exquisiteces, todas las variedades. Acá tenemos una, pero todas las semanas nos trae, bueno, y detrás de cámara hay muchas más opciones de milanesas. Y que baila hoy, Florencia, en el Bailando. Por favor, no se pueden perder esta noche el polémico, el baile increíble de Flor de la B con Gabo y su gente, pero después el jurado viene y la polémica, lo que te adelantamos la semana pasada. Quiero contarte, como te dije hoy, que Flor de Tarde te regala
entradas para ir al teatro, para ir a disfrutar con tus hijos, con tus ahijados, con tus sobrinos. Tenemos Madagascar, una aventura musical que va de martes a domingos en dos funciones, 15 y 17.30, en el Lola Membrives, que está en Avenida Corrientes 1280. Y la otra opción hoy es Hércules, un cuento musical desde el 23 de julio al 4 de agosto, excepto el domingo 28 a las 16 horas, en Teatro Don Bosco, que está en Diego Palma 299 San Isidro. Podés participar del sorteo y después vamos a dar la ganadora, tanto en redes como acá, ya en el día de hoy o ayer. Ya una ganadora nos agradeció vía Twitter por las entradas que se ganó el día de ayer. Y ahora volvemos al móvil un ratito con Macarena Rawson Paz, que está en Cachogos. Maca, ¿nos escuchás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Aquí estamos. Mirá lo que es, me enamoré. A ver. Estoy acá con Pomelo. No. Contanos. Mirá vos. Contanos, Maca. Es lo más lindo. Te cuento una cosa, es un Terranova. ¿Sí? Son perros que sirven para rescate en el agua. Uh-huh. Se usa mucho en Mar del Plata para los rescates. Y este es un cachorro divino. Mirá lo que es el tamaño que tiene Pomelo. Gigante. Es espectacular. Tiene 2 años y medio y come 1 kilo por día. Presupuesto. 80 kilos pesa, sí. Sí. Tenés que tener una billetera abultada para mantener a Pomelo. Claro. Después seguimos acá con Mastín Napolitano, ¿no? Mastín Napolitano. Contame, ¿cuánto tiempo tiene? Se llama Q. Es un perro importado de México. Tiene 107 kilos. Come 1 kilo por día. Bien, otro baratito. Bien. Es otro barato, sí. Ahí está. Y al lado tenemos a la señora, ¿es la mujer? Ponele, que sea. Bueno. Acá tenemos una pareja. Se ha formado una pareja, diría Roberto Galán. ¿Cómo se llama la hembra? Euforia. Euforia, me muero. Y acá, pero ¿en dónde más tenemos otros? Tenemos, les cuento, perros de rescate que sirven. Sí. ¿Dónde está el que acá? Contanos. El que entrena. Mirá. Él entrena... Miren, es un bretón, ¿no? Un bretón español de 8 años. Contame, ¿sirve para catástrofes, terremotos? Él se entrenó para buscar personas vivas en terremotos específicamente. ¿Podemos hacer alguna prueba para mostrar las cosas que hace? Sí, sí. A ver, lo que te puedo mostrar es obediencia básica, pero ¿cómo se entrena en esencia un perro para buscar a una persona en un terremoto? Obviamente no. Se puede enseñar. Se esconde el juguete favorito del perro, sí. Se esconde una persona con la pelota y el perro se le enseña a ladrar para reclamar su juguete. ¿Se entiende? Sí. Voy a traer la pelota y te muestro. A ver, vamos a ver cómo busca. A ver. A ver. Él aprendió, vení, que para pedir su pelota tiene que ladrar. Mirá. ¿Se entiende? Me muero. Las declaraciones. Entonces, de esa forma, él aprende a marcar que cuando encuentra una persona escondida debajo de la tierra, sí, cree que está buscando su pelota. ¿Se entiende? Okay, entonces... Le voy a pedir un voluntario más. Aus. Te vas a ir a esconder con la pelota de él ahí al túnel. ¿Sí? Sí. Y es lo que se hace para entrenar al perro en búsqueda, ¿se entiende? Lo vamos a poner ahora en el túnel a la pelota. Ahí, sentate. Ah, y no le vas a perfecto. Dar la pelota. Entonces él viene a buscar su juguete. Sí. Busca. Ahí va. Al túnel, a ver si va al túnel. Y ahí busca la pelota, pero encuentra a la persona. Claro. Ahí está. Bien, Maca. Y de esa forma se les enseña a la... Muy bien. Y después también tenemos otro perro acá. Vos no sos de búsqueda, es de seguridad este perro, ¿no? Exactamente. Este es un perro de seguridad civil para proteger el hogar y también perro policial. Perfecto. ¿Sí? Se llama Moreno, tiene 4 años. 4 años. Exactamente. No tiene raza, es perro de la calle, ¿no? Mestizo. De hecho, es un perro que rescaté de la calle hace ya muchos años atrás. Buenísimo. Entonces, con perros de la calle también se puede hacer Maca. Este trabajo. No necesariamente tienen que ser perros de raza. Sí, Dani. Sí. Nada, que te queríamos agradecer el excelente trabajo que realizaste desde Cachogos. Primero que sos y salís divina en pantalla. Excelente tu trabajo y gracias por habernos Muchas mostrado gracias, Dani. Todas las diferentes opciones que tienen en la feria ahí precisamente en Costa Salguero, ¿verdad? En Costa Salguero está en el pabellón 5, sí. Así que pueden venir. La verdad es divino, es un paseo re lindo. Los chicos aprenden, pueden adoptar animales, pueden conocer razas. Además pueden jugar con los inflables, comer cosas ricas en los food trucks. Es un paseo súper, súper lindo. El ambiente es climatizado, así que los padres tienen para estacionar y también para tomar algo rico y pasear con los chicos. Agradecerles a todas las personas que te acompañaron en este móvil. También tal vez algunos que quedaron pendientes que más adelante en otra oportunidad vamos a volver a visitarlos. ¿Te parece?
Volvemos. Dale, Dani, muchísimas gracias. Maca, excelente trabajo. Besote enorme. Besito. Gracias, besote. De nada, nosotros seguimos acá con Pampito porque tiene que develar esa bomba. ¿Quién es a quien no soportan más, Pampito? Yo te tiré dos opciones, creo que sí se dan. No, pero no son esas dos opciones. Ah. No son esas dos opciones, Dani. Estamos hablando de una pareja de las nuevas encima, de las que se incorporaron ahora en el ritmo anterior, que se incorporaron en la cumbia, estas 10 parejas que entraron al Bailando. Bueno, hay una que ya está en problemas y que uno de los integrantes de esta pareja quiere abandonar el certamen. De hecho, creo que ya presentó la renuncia. Yo no sé si pero ¿sabes qué? No me lo digas. Aguantadme un minuto más porque tengo que hacerle a abrir una consulta. Vos estás en una nueva etapa ahora en tu formación, en tu carrera. Sí, ¿de qué se trata? Bueno, traemos una nueva cantante que se llama Natalia. Porque hoy vamos a terminar el programa con vos, ¿verdad? Sí, 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 presentando lo nuevo. Con Viru Cumbierón. Con Viru Cumbierón, con la nueva voz. Bueno, nada, Joana, nuestra cantante que se inició con Viru Cumbierón, hoy es solista. Muy bien. Bueno, le mandamos de acá le mandamos un saludo. ¿Qué, ¿tu pareja o era? Es la mamá de mis hijos. Ah, la mamá. Así que le deseamos todo lo mejor. Claro. Y bueno, nada, toda la energía ahora para Viru Cumbierón. Con la nueva formación que hoy lo vamos a tener. Exacto, y con mucho trabajo, gracias a Dios. Ajá. Doctor, volvemos y retomamos un poco el tema serio que veníamos hablando. Después vamos a disfrutarte a vos con tu música. Pero con respecto a la familia, con respecto a Pepo, ¿qué es lo que se viene a nivel judicial ahora? El viernes tenemos los resultados. Entonces, ¿cuándo tenemos la decisión de la justicia? El juez tiene 10 días, 15 días más otros 15 para resolver la situación. Yo creo que le van a dictar la prisión preventiva. Fíjate que hay un cambio de postura con respecto a los jueces. El chico de Villa Devoto que atropelló al ciclista también quedó preso. Claro. Y dijo, mirá, yo no vi nada, no me di cuenta que me lleven. Bueno, listo. Me parece que es un cambio de tendencia. Después la Cámara determinará si le corresponde una excarcelación o un arresto domiciliario con salidas laborales para tampoco cortarle la posibilidad de trabajar. Entiendo yo que el Código Procesal de Provincia da una serie de alternativas para resolver este tipo de situaciones. Una es la posibilidad de compensar a las víctimas y extinguir la acción penal. Sí. La otra posibilidad podría ser una suspensión del juicio previo y una autoinhabilitación para manejar. Bien. Un juicio abreviado, pero de todos modos hay que ver cómo juega. Va a ser rápido, doctor, esto. Y me parece, mira, siempre la presencia de los medios, a mí como abogado me encanta porque sé que no me van a robar por ningún rincón, pero a los jueces les molesta la presencia de ustedes, los periodistas, con lo cual prefieren resolverlo rápido. Con bien su trabajo, pero rápido. Pampo, tenemos que cerrar, tenemos que ir a un corte, pero quiero que me develes esa incógnita, ¿no? ¿Quién es el que renuncia porque no soporta más a su pareja de baile? Como te decía, tiene que ver con una pareja que se incorporó hace poco con el certamen, que solamente bailaron un ritmo y que va a ser ahora el segundo, que es Los Grandes Hits. Es una pareja que está en problemas y un integrante de esta nueva pareja del Bailando decidió renunciar. Ya presentó la renuncia, hay que ver si la producción acepta que esta renuncia, yo calculo que sí. Una pregunta antes de develarlo. Esta figura por la cual renuncian, ¿ya había estado intensa en otras oportunidades, en otros certámenes? ¿Sabes lo que es intensa? Es que rompe bola. Sí, no me gustaría hacer juicio de valor para esta pareja. Pero no, porque a mí me cae bien. Sí. Esta persona a mí me cae bien, me parece muy simpática. De hecho, conmigo es amorosa. Sí. Pero bueno, digamos, pero su causa no la información es información. Y la tengo que dar. La tengo que dar. Y estamos hablando de el coach que decide renunciar porque no aguanta más las exigencias de esta famosa, es una famosa. ¿De quién no aguanta más que le cambie las coreografías a último momento? Entonces dice, la verdad, prefiero hacer un paso al costado y que ella siga por su lado y yo Pampito, develalo, ¿de quién se trata? Estamos hablando más el coach de Cintia Fernández y su coach Quique. Acaba de renunciar al equipo. Si me permitís, te leo brevemente lo que la información comentaba el coach. Sí. Un segundo. Se trata de Quique, entonces. De Quique, excelente. Es el coach. El es muy buen coach. Buscás, ya, vamos rellenando. Hizo varios bailando, es muy buen coach. Ajá. Lo que dice es, a ver. Él es muy educado, ¿eh? Sí, Quique. No tiene ninguna palabra de irrespetuosa hacia Cintia. Él dice, tengo muchas diferencias.
estamos en distintas sintonías. Mira. Estoy acostumbrado a trabajar de otra manera, no con tantas exigencias, sin días de descanso. Aparentemente Cintia quiere ensayar todos los días, que está bien, me parece, está bueno lo que plantea Cintia. Él no está acostumbrado a trabajar sin días de descanso, así que es mejor que ella siga por su lado y yo por el mío. Supongo que Quique se tomó esa decisión, habrá sido desgastante. Pero poquito, necesitamos trabajar. Poca paciencia, claro. Porque hicieron un solo ritmo. Y otra de las cosas que destaca es el hecho de cambiar las coreografías. Aparentemente él armaba una cosa la coreografía y Cintia se lo cambiaba. Así que esto es información de último momento, nos llegó minutos antes de que arrancáramos de tarde como siempre. Acaba de renunciar el coach de Cintia Fernández. Felicitaciones, Papo, vamos al corte, enseguida volvemos con más Flor de Tarde. Dale. Último bloque de Flor de Tarde, es momento de despedirnos. El programa se hizo corto, importante las visitas y la conversación que tuvimos. Jackie, gracias por haber acompañado. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, este finde voy a estar en Entre Ríos. Sí. Ya me dijiste que me lo diga. Muy bien, vende todo. Entre Ríos. La semana que viene en Buenos Aires, la siguiente volvemos a Uruguay, que estuve este fin de semana, fue un suceso. Y el 7 de septiembre, esta primicia para ustedes, voy a estar festejando acá de día sábado mis 10 años de carrera en el Teatro Piccadilly, en la Avenida Corrientes. Sí. Así que bueno, muy pronto van a estar todas las entradas a la venta con grandes invitados. Agradezco a las Chachis por el peinado y a Joana Esculpidas por las uñas. Y por favor, tranquilo en las rutas, ¿ok? No, yo bajé 32 cambios. Aprendí. José Luis Ferreri, gracias por acompañarnos. Siempre es muy importante escucharte, dar tu punto de vista, escucharte y saber acerca de las leyes, ¿no? Cómo se van a regir ahora los jueces y demás con este tema del PEPO. Gracias. Santiago, gracias por acompañar. Siempre gracias, la mejor información. Vos también, gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos, pero antes vamos a escuchar a Viru Cumbierón, ¿no es cierto? Que presenta nueva cantante. Presentanos a quién trajiste. Así es. Bueno, presentamos la nueva cantante de Viru Cumbierón, a Natalia Belén. Así que ¿dónde te vas a presentar? Este viernes estamos en CCP de Moreno. Sí. El sábado estamos en la parrilla Santa Rita de Luján. Estamos en Maldito Vicio. Muy pronto Bolivia, Chile, Estados Unidos, gracias a Dios, con mucho trabajo, y México. Dale, nosotros nos despedimos. Hasta mañana, que seguimos haciendo el aguante a Flor. Gracias al equipo de producción, al equipo técnico, a mis compañeros de control. Así que bueno, nos quedamos con Viru Cumbierón. Dale, hasta mañana. Sé que no son horas de llamar, pero moría por sentir tu voz. Pero moría.
sé también.